Autorización confirmada.
Entrando en gravedad cero. Atención, centrifugadora desactivada. Acople los módulos generadores manualmente. Vuelve a estar conectada. Solo queda reiniciar los motores, ¿no? Cuando quieras.
cualquier trayectoria. Bloqueado el almacén de combustible. Desde allí accederás a la cámara del motor. Oye, Hammond, tengo acceso a los archivos protegidos. La CF no vino solo por unos derechos de explotación. ¿Qué quieres decir? El brote se desató en la colonia después de que los mineros desenterraran un artefacto. Algo alienígena. Eso es imposible. Pero explicaría por qué el acceso a EG7 está prohibido, ¿no? Órdenes del gobierno de la Tierra. Cuando los mineros encontraron el artefacto, empezaron a surgir casos de alucinaciones, paranoia, suicidio. A pesar de ello, el Ishimura subió la llamada Exige a bordo, como si ese fuera su objetivo. Espera. Rebobina, ¿dónde está la Exige? A bordo. Embalada y lista para su entrega. ¿Por qué el acceso a EG7 está prohibido, ¿no? Órdenes del gobierno de la Tierra. Cuando los mineros encontraron el artefacto, empezaron a surgir casos de alucinaciones, paranoia, suicidio. A pesar de ello, el Ishimura subió la llamada al Ishiabon como si ese fuera su objetivo. Espera. La efigie. Rebobina, ¿dónde está la efigie? A bordo. Embalada y lista para su entrega.
gravedad cero.
Entrando en gravedad cero. Al enlace DRI. Creo que mi equipo ha muerto. He encontrado el módulo cinético con el que destrozaron la centrifugadora. Está frito. ¿Quién sabotearía el Ishimura en un momento así? Informaré al puente. Si queda alguien. Después iré a buscar a Elizabeth y nos iremos de esta nave de mierda. Atención, fallo de energía en el motor. Sustituye la célula de energía para iniciar la ignición.
Atención, fallo de energía en el motor. Sustituye la célula de energía para iniciar la ignición. Atención, fallo de energía en el motor. Sustituye la célula de energía para iniciar la ignición. Lo has conseguido. El Ishimura vuelve a moverse. A pesar de quien sea que saboteara los malditos motores. Nos has dado tiempo para resolverlo. El piloto automático nos lleva a una órbita geoestacionaria. ¿Pretendes que volemos entre los restos de minería planetaria? Para eso es el sistema de defensa de asteroides. Pero el SDA está desconectado. Aquí tengo las lecturas del sistema. Come on. El Ishimura pende de un hilo. Un par de impactos podrían ser suficientes. Mierda. Daniels. Dame los datos que tengas. Intentaré ajustar el rumbo. Isaac, desbloquea el monorraíl desde ingeniería. Abriré la estación del puente. Nos vemos allí. Trabajaremos juntos.
alcohol. Mierda. Llegando al puente. Isaac, los cañones del SDA están hechos un desastre. Necesitaré tu ayuda. No perderé a Ishimura. Ahora no. ¿El Ishimura, jamón o la efigie? ¿El artefacto que encontraron? No digas chorradas. La CEC estaba al tanto de la efigie, ¿verdad? ¿No estás aquí por eso? La empresa no mandaría a Ishimura a una explotación extraoficial. Pero por tecnología alienígena, encaja. ¿Y en esa teoría cómo encaja perder a mi equipo? Vale, ya estamos en un campo de escombros. Si no recuperamos el SDA, se acabó. Nos vemos en el refugio del capitán. Daniels. Vale. Pero consultaré los informes de la nave, Hammond. Pienso obtener respuestas.
El rifle de vista. ¿Qué es eso? El que me atacó. Conseguí atraparlo aquí. Su cara. No alucino, ¿verdad? Es Chen. No puedes ayudarlo, Hammond. Está... Lleva razón. Debería... A la mierda. Trabajamos juntos hace mucho. Con Johnston también. Al menos ella no se ha convertido en un monstruo. Vamos a arreglar esto, Hammond. Por ellos. Pues sí. Venga, los cañones del SDA. Puedo mantener la posición un rato, si ningún asteroide atraviesa el techo. Sistemas de administración sirven de poco. Podríamos redirigir la energía desde allí. Tendría que arreglar las cajas de derivación y recuperar los cañones del SD. Bien. Isaac, lo que ha dicho Daniels, no sé nada de minería ilegal ni de la efigie. Estoy aquí por la misión de reparación. Mira, Hammond, no os conozco a Daniels y a ti lo suficiente para juzgaros, pero la CEC seguro que sabía lo de la efigie. La empresa puede. Pero algo así está por encima de mí. Lo hablaremos más tarde. Baja hasta las cajas de derivación. Puedes volver a activar los ascensores del atrio desde la zona de seguridad. Encontrar la tarjeta de un ejecutivo de la CF. Subiré tu nivel de autorización. ¿Has hecho lo mismo con el tuyo? Sí, por si acaso. Isaac. He oído algo ahí arriba. Algo grande.